va el 2019 y nos preparamos para recibir un año cargado de bendiciones. Todos agarrados de la mano de Dios. Ven y exaltemos juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vigilia de fin de año. En la palabra de Dios, el pastor Omar Duarte Pérez. Y desde Estados Unidos, el pastor Antonio Nusrati. En la alabanza y la adoración, la banda Rad. Y desde República Dominicana, Giovanni Ríos. Tu cita es este martes 31 de diciembre. En el terreno donde se construirá el Coliseo Ríos de Agua Viva. Del cruce de los rieles, Sabana Grande, 700 metros al norte. Ven y quememos en ofrenda de holocausto las peticiones para el 2020. Y empecemos el año con la bendición de Jehová. Ven con toda tu familia. ¡No faltes! Todos los días ocurren miles de testimonios como muestra clara de que Dios aún existe y se preocupa por nosotros. Ante ustedes, testimonios impactantes del poder de Dios. Mi primera bendición fue hace 10 años que mi esposo aceptó a Cristo, y para el 2012 nos bautizamos aquí los dos. En el 2010 yo salí embarazada, pero perdimos al bebé, me dio preeclampsia grave, y a partir de eso todos los médicos me decían de que era demasiado riesgoso un embarazo en mí. Pero este año decidimos nosotros intentarlo y lo intentamos, y aquí está ese fruto. En el año de la recompensa. En el año de la recompensa, después de tanto nosotros pedirle a Dios un bebé. Mire qué bendición. ¿Cuánto tienen? 3 semanas. 3 semanas. Sí. Y yo le decía a mi esposo que en el segundo trimestre que me hicieron un Doppler, el médico que me hizo ese Doppler me dijo, como me salió patológico, que significa que sí podía desarrollar la preeclampsia, me dice, ni Dios te salva. Y yo dije, se va a tragar sus palabras ese médico, porque mi hijo va a nacer bien y yo no voy a tener preeclampsia. Y no la desarrollé en ningún momento. Yo estoy bendecido con el Señor grandemente, porque yo acabo de salir el día 20 de diciembre del sistema penitenciario La Modelo. Esto yo se lo agradezco a mi Señor Jesucristo, porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Ríos de Agua Viva, allá en el sistema penitenciario, galería número 7. Y entramos en ayuno, oración. Y mi Señor Jesucristo, Él me contestó dándome mi libertad. Y aquí estoy en el templo de mi Señor Jesucristo. Eso es lo más lindo, ser agradecido con Dios. Y estoy agradecido con Él. Pastor, yo siempre, para la vigilia de fin de año, yo siempre hago mis peticiones. Nosotros tenemos años de andar alquilando aquí en Managua, ¿verdad? Pero yo siempre le decía al Señor, Señor, usted sabe que cómo camino yo alquilando casa, y yo le pido mi casa, le decía yo al Señor. Y siempre era lo primero que yo le ponía a Dios. Pues en el año de la recompensa, Dios me ha recompensado. Y aquí está, que ya llevo 4 cuotas ya pagadas, pastor. Dios me dio la recompensa en este año, porque yo le decía al Señor, Señor, en su tiempo, no en el mío. Y el tiempo llegó, pastor, que fue en el año de la recompensa, que Dios ahí me está. Dio mi casa. Dios, ¿sí? Lo que promete. Yo estoy agradecida con Dios. Estuve hospitalizado con problemas de creatinina. Con este problema me cambiaron el nefrólogo. Me pusieron otro y me descontroló todo. Estaba tóxico con 16.500, la creatinina altísima, iba a hemodiálisis. Pero mi Dios, Señor, yo estoy apuntado para servirte. Y el jefe de internista estaba en congreso en Managua, porque yo estoy hospitalizado en León, pero yo me congrego aquí en Managua. Y el hombre de mi teléfono logra contestar y me dio la sabiduría de qué medicamento me iba a dar. Y mi Dios, aquí me tiene sano. Amén. Bendecido con la creatinina 1.11, que es 1.3, que es controlada.
Está bien. Mi testimonio es de protección. El día miércoles 27 de noviembre, después de haber salido de aquí de los ayunos, me fui a realizar una compra. Y cuando llegué a hacer la compra, me desmayé, no supe nada. Después llevaron a mis hermanas. Mi hermana me llevaron pues al hospital. Iba convulsionando. La presión iba 200 sobre 190. Bueno, los médicos arrojaron pues de que era prácticamente un preinfarto. Y después de 2 horas vine reconociendo a mis familiares. Yo vengo a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por Él estoy aquí. Me realizaron exámenes. No tengo nada en el corazón. No padezco de la presión. Mire cómo es Dios. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Testimonios impactantes del poder de Dios. Y ahora, un mensaje que transformará tu vida. Con usted, el Reverendo Omar Duarte Pérez. Ese es el tema del mensaje de hoy. Venimos a adorarle. Y de eso hoy el mundo tiene que estar claro. Que si vamos a buscar a Dios, si vamos a buscar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, si vamos a buscar al Cristo de la Gloria, es para adorarle. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es que buscamos a Dios cuando tenemos necesidad. Buscamos a Dios para pedirle. Buscamos a Dios para mandarle. Llévame, traeme, haceme, quítame, poneme. Y hoy tenemos que entender que ese no es el propósito de buscar a Dios. Eso es secundario. El primer propósito de buscar a Dios es para adorarle. Este pasaje nos enseña en el nacimiento de Jesús que habían unos reyes, la gente le dice los reyes magos. Capítulo 2, verso 1 de Mateo dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos son astrónomos. No astrólogos, astrónomos que estudiaban los astros, las estrellas, la luna, el sol, el universo. Eran hombres con mucha riqueza, con mucho poder y con mucha influencia. Y tenían conocimiento de la profecía bíblica en Miqueas 5:2: que tú, Belén, Efrata y pequeña, de ti saldrá el guiador de mi pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ellos sabían, habían oído. Estaban pendientes, estudiaban. Había sido profetizado en Isaías 9:6: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Había sido anunciado la venida del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ellos estaban pendientes. Cuando ellos dicen en San Mateo capítulo 2, cuando ellos, verso 2 dice: dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos oyeron que ya había nacido, porque su estrella hemos visto.
Cristo en Oriente y venimos a adorarle. Ellos, como eran estudiosos de los astros, de las profecías bíblicas, estaban pendientes que una estrella los iba a guiar hasta donde estaba el niño que ya había nacido. Había nacido 1, 2, 3 meses, no sé cuánto, no dice la Biblia, pero ellos oyeron. Y ellos, dice la Biblia, que fueron detrás de esa estrella a buscar dónde estaba el niño. Ellos venían siguiendo la estrella del oriente que venía dirigiendo el camino, el paso. La gente es la que le llama a esto los reyes magos, lo famoso, la celebración que hace la gente. Pero eso es más que celebración de tradición. Esto es algo grande. Andaban buscando al Rey de Reyes. Buscaban para adorarlo. Sabían que era el Salvador del mundo. Sabían que era el Redentor de las naciones. Sabía que de Belén, aquel pequeño lugar, se levantaría el más grande de todos los tiempos, Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? Y ellos guiaron sus pasos siguiendo aquella estrella. Y dice en el verso 9: y ellos, habiendo oído al rey Herodes, porque ellos fueron a Jerusalén, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, para que llegando, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella era lo que ellos iban siguiendo. En la Biblia, el Señor habla en Apocalipsis de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Es una señal. Ahí hay algo profético. Aquella estrella iba guiando aquellos hombres que tenían hambre y sed del Cristo de la gloria. Ellos eran reyes aquí en la tierra, eran ricos en la tierra, era gente adinerada aquí en la tierra, pero le faltaba lo más grande, le faltaba la divinidad del poderoso de Israel, le faltaba la grandeza del Dios hecho hombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Le faltaba conocer al Rey de Reyes y Señor de los señores. Por eso dice: he aquí la estrella habían visto en el oriente y va delante de ellos, y llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cuántos que están contentos con el nacimiento de Cristo Jesús? Se regocijaron cuando vieron que la estrella paró en Belén y que allí estaba el niño. Ellos se regocijaron con gran, grande gozo. Esa es la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esa es la Navidad. Que esté en familia, que esté en amor, que esté en reconciliación, que esté en paz, que esté en gozo. ¿Gozo por qué? Porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el Príncipe de la paz. ¡Hay por qué regocijarse! Hay esperanza, hay salvación. Hay vida, hay un camino, hay una puerta. ¿Cuántos alaban? Estaban regocijados, gozosos. ¿Por qué? Porque habían hallado al Rey de Reyes y Señor de los señores. Esa es la Navidad, hermano, que Cristo nació. Esa es la Navidad, que estemos alegres, que estemos gozosos. ¿Cuántas estrellas van guiando al pueblo, a la gente? ¿Cuántos vamos guiando a otros que vengan y conozcan al Rey de Reyes y Señor de los señores, al que salvó mi alma, al que rompió las cadenas, al que cambió mi lamento en baile, al que me hizo nuevo, al que me levantó del fango de lodo cenagoso y puso mi pie sobre la peña firme? Vengan, conózcalo, aquí está, no está muerto, está vivo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuánto le alaban? Usted tiene que ser como esa estrella que iba guiando a los reyes. 31 de diciembre, usted tiene que ser como esa estrella. Vamos, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Vamos a que lo conozcan. Usted tiene que ser como esa estrella que iba alumbrando. Dice, cuando ellos lo hallaron, se regocijaron, se gozaron. ¿Cuánta gente está triste? ¿Cuánta gente está amargada?
¿Cuánta gente está sin esperanza, sin consuelo, sin fe? ¿Cuánta gente está que no tiene razón para vivir? Usted sea como esa estrella, llévelo, guíelo, que cuando ellos encuentren al Salvador del mundo, se van a dar cuenta que su vida va a cambiar desde la cabeza hasta los pies, porque Cristo rompe las cadenas y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestra culpa. Él dice en San Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cargados, trabajados, yo os haré descansar. Pero alguien tenía que guiarlos. Aquellos reyes fueron guiados por una estrella. Hoy nosotros somos como esa estrella. ¿Qué es lo que hacen las estrellas? Alumbran. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Alumbra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y a su nombre. Y a su nombre. Alumbramos porque Dios nos da de su luz. No es que nosotros tengamos luz propia, es que Dios nos da de su luz. Las estrellas no tienen luz propia, dependen de la luz del sol. Así somos nosotros, alumbramos porque Cristo alumbra en nosotros. Si Cristo no estuviera en nosotros, no alumbramos. Pero como Él está en usted, Él está en su vida, usted alumbra, usted resplandece, usted puede guiar a otro, usted puede traer a otro a enseñarle que ha nacido el Cristo de la gloria. ¿Cuánto le creen? Y cuando ellos encontraron a Jesús en su casa donde estaba el niño, dice la palabra que se regocijaron con muy grande gozo. Es que eso es lo que el Señor trae: gozo, paz y alegría a los corazones y a la familia. No nos equivoquemos, hermanos. No crea que la mejor Navidad va a ser donde está la mejor cena, donde está el lomo más grande, donde está la gallina más grande, el pavo más grande. No. Eso está bien. Hay que compartir cena, si hay lo que haya, compartir. Pero lo más importante es que en esa mesa y en esa casa esté el niño de la paz, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que usted haya encontrado al Salvador del mundo. Que usted se dé cuenta que Él está ahí. Que ya nació. Que no es religión, que es salvación. Aquellos reyes se regocijaron, aquellos hombres, no porque habían hallado religión. Religión es lo que más tenía esa gente. Es porque habían hallado al Salvador del mundo, al niño de la paz. Y escuche lo que dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose llegaron a adorarle. Y postrándose, mira qué actitud más grande de reverencia. Ellos eran reyes, eran ricos, pero hallaron al Rey de Reyes. Y la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dice que postrándose, alguien vino aquí para postrarse delante de Dios. ¡Qué reverencia! Postrándose, lo adoraron. ¿Te estás dando cuenta que llegaron esos reyes a adorarle? A postrarse, a humillarse. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente. En primer lugar, llegaron y se postraron. Actitud de reverencia ante el Dios del cielo. Segundo lugar, le adoraron. ¿Alguien vino a adorar la gloria del Señor en este día? Cuando usted salga de su casa, diga: voy a adorar al Rey. No haga como muchas veces decimos nosotros: voy a buscar al colochón a pedirle esto. Voy a pedirle al colochón que me traiga aquí, que me traiga allá. No, hermano. El colochón sabe qué es lo que necesitamos. Lo que él está buscando son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso estos reyes que llegaron a Belén se postraron, lo adoraron
pero no se quedaron solo postrados y adoraron, porque la fe sin obra es muerta. Dice que llevaron presentes que habían traído con ellos y los ofrecieron: oro, incienso y mirra. No solo se postraron y no solo lo adoraron, sino que también trajeron presentes. Es decir, ellos querían sellar su encuentro con el Cristo de poder. Y eso tiene un simbolismo: oro, que era para los reyes; incienso, que es para Dios; y mirra, para los hombres. Ahí estaban ellos reconociendo que Él, Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Le presentaron oro, oro. El oro era para los reyes. Ahí está el oro, para el rey. No es Herodes, es Jesús. Porque Herodes estaba de pasadita. Cristo es Rey por los siglos de los siglos. Oro, incienso, que es para Dios. Ahí estaba el Verbo hecho carne. San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos le alaban? Ahí estaba el Dios hecho carne. San Juan 1:1: y mirra, porque también estaba el hombre manifestado en la persona de Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Dios se hizo hombre. Por eso Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Él sintió los látigos, Él sintió los golpes, Él sintió la corona de espinas, Él sintió los cañazos, Él sintió cuando le rodaron las manos, Él sintió la pesada cruz que llevaba cargando. No es que Él no sentía. Por eso aquí este presente que traen los reyes es simbólico: oro para reyes, incienso, reconociendo la divinidad, la divinidad del Cristo de poder, y la mirra, que era como muestra de que también era hombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hoy nosotros también vamos a darle en este 31 una ofrenda de vigilia al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a adorarlo con ayuno. Vamos a adorarlo de rodillas. Vamos a adorarlo con el servicio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Vamos a adorarlo con nuestra vida. Vamos a adorarlo con nuestra familia. Vamos a adorarlo con los presentes. Vamos a demostrarle que todo es de Él. Y que de lo que hemos recibido, a Él nosotros le damos. Esto es un encuentro de los famosos reyes magos que la gente conoce, o la gente le dice, y hasta nombres les han puesto: Balsar, Belsasar, Melchar. No sé los nombres que les han puesto a la gente, pero eso no importa, eso es secundario. Lo importante es que ellos reconocieron que habían encontrado al Salvador del mundo. Ellos se gozaron, se regocijaron, se postraron, adoraron, se alegraron. Alguien se alegra de que el Cristo de la gloria vino, nació, vino en una ciudad pequeña, insignificante, para ser el más grande de todos los tiempos. ¿Cuánto le alaban? No es Buda, no es Mahoma, no es Alá, no es Confucio, es el Cristo de poder, el Cristo de Nazaret, el Cristo que nació en Belén. Imagínense, hermano, en aquellos días Belén era una ciudad muy pequeña, insignificante, una ciudad donde no tenía la mayor importancia de aquella época. Pero ahí llegó a nacer Jesús, de la manera más humilde, de la manera más sencilla. Augusto César había enviado a empadronarse a todo el mundo a su ciudad natal, y ellos habían venido de Nazaret a Belén, porque José era de Belén, a empadronarse. Cada quien se empadronaba en su ciudad natal. Y cuando ellos llegaron, todos los mesones estaban llenos, los hoteles estaban llenos, los hospedajes estaban llenos, no había lugar para ellos. Y por eso el Cristo de la gloria tuvo que nacer en un pesebre, de la manera más humilde, porque Él quería darnos el ejemplo. Él quería enseñarnos que la grandeza de los hombres no es de aquí abajo, que la grandeza viene de arriba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que la grandeza viene del cielo.
Usted puede haber nacido muy humilde, usted puede ser de familia muy humilde, usted puede tener un apellido insignificante, usted no puede tener tal vez el grado académico que tienen otros, pero si usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores, usted tiene el privilegio más grande, usted tiene la bendición más grande, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y la grandeza no se lo da el apellido, ni el nombre, ni el dinero, ni lo que sabe usted. La grandeza viene de arriba. Eso fue lo que Jesús nos enseñó cuando nació en aquel pesebre donde comían en los establos los animales. Y Él nació en una ciudad pequeñita y significante para mostrarle a los hombres que Él era el gran poderoso salvador del mundo que nos había nacido. Herodes estaba preocupado. Herodes, el rey en Israel. Y dice la palabra en el capítulo 2, en el versículo número 3, que oyendo esto el rey Herodes se turbó, porque ellos dijeron: hemos venido a buscar al rey para adorarle. Entonces Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, los llamó, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Se va el 2019 y nos preparamos para recibir un año cargado de bendiciones. Todos agarrados de la mano de Dios. Ven y exaltemos juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vigilia de fin de año. En la palabra de Dios, el pastor Omar Duarte Pérez. Y desde Estados Unidos, el pastor Antonio Nusrati. En la alabanza y la adoración, la banda rap. Y desde República Dominicana, Giovanni Ríos. Tu cita es este martes 31 de diciembre en el terreno donde se construirá el Coliseo Ríos de Agua Viva, del cruce de los rieles Sabana Grande, 700 metros al norte. Ven y quememos en ofrenda de holocausto las peticiones para el 2020 y empecemos el año con la bendición de Jehová. Ven con toda tu familia. No faltes. Porque la sangre de Cristo tiene...